ocasió estem sentint un tema musical anomenat Flight of the Ego, una de les 12 composicions que fan, recullen, vaja, el segon treball discogràfic del cantautor britànic Derben Hanon. Precisament aquest artista estarà a casa nostra al bar L'Absenta de Reus el divendres dia 9 de novembre a partir de les 11 de la nit per oferir la música en directe d'aquest segon disc, Tides of Change, i precisament avui ens acompanya en directe als estudis de Punxi Ràdio. Molt bon dia, Derben. Bon dia, què tal? Primer de tot, per posar-nos en situació una miqueta, per a conocerte un poco, sí. Cuéntanos cuál es la propuesta musical de Derben Hanon. El álbum es, bueno, se llama Mareas de Cambio en castellano, en inglés, Tides of Change. Pues es un disco que habla de el cambio que vemos en la sociedad ahora mismo, ¿no? Y que yo veo dentro de mí también, ¿no? Los cambios que están pasando por todas partes. Y por lo que hace a la música, ¿cuáles serían tus influencias? Porque notamos un poco de folk, un poco de blues, algunos ahí características del rock. Sí, todo eso, los grupos, sobre todo me gustan los grupos ingleses, ¿no? De como Beatles, Pink Floyd, The Who. Pero también me gusta muchos tipos de música y el rock de Estados Unidos, el blues y todo eso también. Este es tu segundo álbum, tu segundo, sí, segundo disco. Sí. ¿En qué se diferencia Derben Hanon? Hay una gran diferencia, que el primer disco fue muy acústico, totalmente acústico. Y el segundo disco he hecho con 13 músicos. En total, no en cada canción, pero en países diferentes, en un estudio muy alta calidad y es un nivel mucho más profesional y también quería grabarlo con un sonido que parece de misma calidad de los álbums que suena muy bien. De los años 60 y 70, ¿no? Que tenía este sonido un poco más natural. Que encuentro que el sonido de los discos hoy en día tienen este sonido un poco fuerte o un poco duro, ¿no? Y también no tienen tanta dinámica de volumen. Y pues yo quería un sonido más como The Doors, Beatles, estos álbums clásicos, ¿eh? ¿No? que tienen grabado con todo el equipo un poco más antiguo, ¿no? Con el sonido más análogo, más que digital, ¿no? Pues esto es la diferencia. Cuéntanos un poco, porque si no tenemos mal entendido, cogiste furgoneta, te fuiste desde Sitges, que es un vius, y hiciste pues todo este recorrido por Europa para grabar precisamente este segundo álbum. Desde Inglaterra. Desde Inglaterra. Sí, sí, acabo de venir a Sitges este año, ¿no? Pero vivía en Inglaterra y... sí, fuimos en... Es una aventura, ¿eh? Fuimos en coche y... hemos grabado en Denmark, también en Polonia y también en California. ¿Y cómo contactas con toda esta gente, con todos estos estudios? Me gusta mucho viajar, me gusta mucho descubrir el mundo y aprender lenguas y tocar con gente de culturas diferentes. Y también tengo un amigo que vive en Denmark, ¿no? en Copenhagen. Y es músico profesional, tocaba con buenos músicos como Ray Charles, es un buen músico. Pues todos los músicos que tocaban este disco tienen este nivel muy alto, ¿no? Pues también por precio, que el hecho que es un amigo mío podía tener este precio tan profesional para el mismo precio de un estudio más bajo en Inglaterra, ¿no? Pues... quería aprovechar, ¿no? de hacer esto también. ¿Y cómo este material llega aquí, a Cataluña, finalmente? Porque, si no tenemos mal entendido, también Skype ha hecho mucho. En Skype, bueno, grabando por Skype no, pero editando por Skype casi todo.
Y grabando fue bastante rápido, ¿no? Un mes grabando, más o menos. Pero editando casi 8 meses o algo así, no me acuerdo ahora. Pero entonces, y yo estaba en California o aquí en Sitges, y el productor estaba en Polonia. Entonces, todo el tiempo estamos editando por Skype, enviando por email o Dropbox y todo eso. De unido, de unido. Sí, sí. ¿Te parece, Derben, que interpretemos un tema para nuestros oyentes aquí en sí, directo? Sí, seguro. Que no veo a los oyentes a casa, pero ha vingut amb la guitarra. Muy bien. Para irnos a Sebastián Sons. Pues, toco una de las temas del disco, que se llama If I Fall to Your Heart. Pocs aplaudiments, moltes però... gràcies. Háblanos un poco de cómo piensas las canciones, porque aquí te estamos viendo en pequeño formato, obviamente. Comentabas que tu primer disco era más acústico y que en este segundo álbum te has acompañado de muchos músicos. Exacto. ¿Cómo es el proceso de composición de tus temas? Bueno, el proceso para mí es... A veces la canción viene de ningún sitio. A veces viene como una melodía, a menudo viene de las cuerdas que estoy tocando y me gusta el sonido de esto. Empiezo a cantar y después de un tiempo tengo la canción, ¿no?
Y con los músicos es un poco lo mismo, que hay sonidos que entran en mi mente de todos los instrumentos. Pues, y también toco un poco de batería, un poco de bajo, un poco de todo. Pues siempre tengo ideas lo que los músicos pueden tocar, pero también intento siempre dejar abierto cuando estamos grabando, que el proceso de grabar siempre queda creativo también. Uh-huh. Que no llegamos con una fórmula como... Que los músicos pueden, ¿no? Aportar... Sí, exacto. Y también esto hace la música para mí, cuando tocas con otra gente, que ellas aportan algo que yo nunca podría importar, ¿no? Uh-huh. Y hacen su energía, ¿no? Su melodía. Pues es una mezcla de los dos, ¿no? Que una idea que yo tengo, que cómo tiene que ser la canción, pero también intentar siempre dejarlo abierto para la creatividad, ¿no? Muy para... consensuado entre todos un poco, ¿no? Todos os ponéis sí, de acuerdo. Sí, es como bailar un poco, que nunca estás seguro cómo va a estar, pero es esto que hace la mágica, ¿no? Grabando. Uh-huh. Uh-huh. Que cuando haces algo que nunca has pensado, es como, qué bien, ¿no? Que ha salido grabándolo. Porque tú tenías experiencia, aparte de tu anterior disco musical en otros grupos allí en Inglaterra, ¿o es la primera vez cuando tú decides solo con tu guitarra tirarte de cabeza a la música? Bueno, yo tocaba, yo cantaba en grupos cuando tenía 11 años. Entonces, parece que es toda mi vida estoy haciendo esto.